Ay, sí, usted. Ay, ay, usted muy amable. Entonces, bueno, volvamos a la definición. Entonces, yo tengo varios elementos: la idea de dignidad humana, la idea de las libertades, y la que la primera señalaba acá, que los derechos llegan si se terminan como hasta donde empiezan, ¿cierto? Los de otros, porque si hay una obligación, yo tengo que dar los derechos de nosotros. Yo no puedo ejercer, por ejemplo, mi derecho a la libre, el libre desarrollo de la personalidad, llego, por ejemplo, a pintar de la casa al vecino, ¿cierto? O atropellar a la persona. Entonces, tengo un límite. Y ese límite viene dado porque yo reconozco en el otro, en la otra persona, que es una persona igualmente digna, igualmente valiosa, que implica que yo no puedo hacer con ella, por ejemplo, que yo no querría que hiciera con así. Entonces, ese es un elemento que está en la definición. El otro elemento que está, si ustedes lo miran, es que habla de que los efectos que produce el desconocimiento de los derechos no son solo individuales. ¿Qué significa eso? Pues claro, en principio sí. Si a mí hay que perder la libertad de expresión, por ejemplo, si me meten preso porque sí, si una orden judicial, si no me dejan acceder a la salud, me están haciendo un daño, es cierto. Pero lo que apunta la definición de Naciones Unidas es que también le hacen un daño a la comunidad.